y la Unidad de Salud de Arauca realizó gratuitamente pruebas de VIH-SIDA en los 7 municipios del departamento de Arauca. La jornada en el municipio capital se desarrolló en el Parque Simón Bolívar. En el Parque Principal de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca tomó muestras gratis para detectar el VIH-SIDA en la capital araucana. Como ya sabemos, mañana es 1 de diciembre, Día Internacional de la Prevención y de la Respuesta ante el VIH-SIDA, y ya empezamos con jornada de tamizaje como se viene realizando todos los años. Esta vez es tamizaje con prueba rápida. Lo vamos a hacer en todo el departamento el día de hoy y el día de mañana. También en los otros municipios están localizados en los parques centrales o en los hospitales. Para la profesional de la unidad de salud, en el año 2017 no se han aumentado las personas contagiadas con esta enfermedad. Este año creería yo que vamos a tener el mismo monto de casos del año pasado, que estaban el año pasado fue 56, este año vamos en 49 casos. La funcionaria le explicó a Noticias La Lupa Araucana cómo es el procedimiento para tomar la muestra en el Parque Principal de Arauca. Bueno, la toma de muestra llega a la persona, pasa por el punto de enfoque diferencial donde se anota todo su registro, cédula, si es desplazado, si es indígena, si es afrodescendiente. Luego pasa para que se realice la asesoría pre-test, que es donde informan qué es VIH, cómo se previene, cómo se infecta uno de VIH, bueno, todo esto, qué pasa donde uno llegue a arrojar resultado reactivo de VIH y de sífilis. Y dentro de la carpa están dos bacteriólogos del Hospital de Sarare, epidemiólogos también, realizando la prueba rápida. Las pruebas que se están realizando en todo el departamento de Arauca es como una prueba de embarazo que es de inmediata. Pinchan el dedo con una gotica de sangre y la ponen en esto, que es como una prueba de embarazo, y ahí nos arrojan los resultados. Entonces se le dice a la persona el resultado de su primera prueba, porque es para un diagnóstico de VIH, un diagnóstico completo como indica la guía y el protocolo, debe realizarse dos pruebas presuntivas y estas deben arrojar resultado negativo. Entonces aquí obtendríamos nada más la primera. En caso tal de que esta prueba arroje resultado reactivo, toman la segunda muestra para ser procesada en un laboratorio clínico habilitado, porque así indica la normatividad. Los municipios que más casos han presentado con el VIH-SIDA es Arauca y Saravena. Arauca y Saravena. En Saravena analizamos la información porque pues me causó curiosidad de que estaban reportando últimamente muchos casos de Saravena, y no es que sean residentes de Saravena, vienen de Venezuela, varios de Tame, es como el hospital de referencia que tenemos en el momento. Entonces muchas personas se agravan en su salud y llegan a hospitalizarse en aquel hospital, y es allí donde se realiza el diagnóstico. No quiere decir que todos estos casos sean del municipio de Saravena, residentes de allí. Hay de otros municipios, Arauquita, Tame, y también del país hermano de Venezuela. El 1 de diciembre se realiza la Jornada Internacional del VIH-SIDA.